escriben dos, pero no vamos a permitir que ocurra. Estos vendepatrias han sabido matar gente en su gestión de gobierno, porque estos están comprometidos con la embajada norteamericana, con el consulado chileno y con las transnacionales para dividir Bolivia. Y la prensa tiene que saber ya, y decir de frente, no al divisionismo del país, a las autonomías. El pueblo quiere Bolivia unida. Resurgieron y somos ahora vistos en la nueva constitución como pueblos y como naciones. Había una gran necesidad, porque realmente estábamos siendo inquilinos en nuestra propia tierra, en nuestra propia casa, en nuestro propio territorio. La gente de abajo, la gente que vive trabajando, son los que aceptan la constitución política de los otros, porque esa constitución son para ellos. Este es un logro de la gente de base, solo de la gente de base. Nuestros abuelos
cuando se ha fundado esa Bolivia, no han participado en esas luchas. No han estado tomados en cuenta. Sino que estos señores han utilizado entre unos cuantos personas, han aprobado sus cartas magnas. A acogernos sus cartas magnas, nos hacían obedecer. En año 1825, aquella vez, nosotros como mujeres no nos había tomado en cuenta. Y nosotros también queremos ser nuestras propias leyes, queremos insertar como compañeros agrarios, como compañeros campesinos. Entonces en este país decíamos, caramba, los pueblos indígenas, si estamos así no vamos a consolidar nada. Yo creo que en este país, para que nos reconozcan, nos conozcan, yo creo que hay que pensar en una asamblea constituyente. El proceso, paso a paso, en el aspecto, por ejemplo, de la constitución política del Estado, es expresar y plasmar en las leyes nuestra cosmovisión. Es el principio para construir el cambio, ¿no? Es el principio para construir lo que queremos cambiar. La Asamblea Constituyente es un postulado de los indígenas, no es un postulado de los académicos, de los constitucionalistas. Al contrario, ellos estaban en contra de la realización de una Asamblea Constituyente. El rol que está cumpliendo los movimientos sociales es un rol de cambiar la situación de discriminación, de explotación, en la que ha vivido sumida más de 500 años. En Bolivia estamos apostando por transformaciones profundas en democracia, una revolución cultural. Cultural porque es importante la participación en estas transformaciones de sectores más abandonados, excluidos, marginados, humillados, despreciados históricamente, los más vilipendiados, como es el movimiento indígena originaria de esta nación. La gente pobre nunca hemos estado tomado en cuenta por esta Carta Magna, pero ahora sí estamos en eso. De papel que no tiene ningún valor, que no sirve más que para ir al baño. Para nosotros no existe definitivamente. Lo que existe, la constitución que vamos a aprobar, está ahora deliberando nuestras autoridades, nuestro consejo departamental, y esa es la que vamos a dar validez y no a la del gobierno. Ahora dicen que es su proyecto del MAS, no es así, es proyecto del pueblo, y lo que está cumpliendo el gobierno es lo que ha pedido el pueblo boliviano. Querido Branco, queridos hermanos huelguistas, estamos acá solidarios para unirnos al esfuerzo de todo un país que lucha por la democracia, por la libertad y por la autonomía. Toda esta gente ha quedado afuera. Y entonces comienza la resistencia política en nombre de la libertad, la democracia, la patria, la bandera. Sabemos que vamos hacia el camino de un totalitarismo total, porque la constitución, que no es constitución, eso que aprobaron levantando la mano todos sin saber lo que hicieron, ha sido protegido por los campesinos que no tienen razonamiento. Para ellos, entonces,
¿qué somos los pueblos indígenas? Somos los bárbaros, somos las tribus, somos los salvajes, los incivilizados. Entonces no pueden ellos, nunca lo van a aceptar, de que nosotros podamos estar en espacios de decisión como Evo Morales, un indio que esté como gobierno. Yo quiero recordarles que 142 asambleístas, fascistas, indios respectivos, no pueden decidir por más de 9 millones de habitantes. Esta constitución política del Estado no tiene que llegar ni siquiera al referéndum. Señor presidente, váyase de Bolivia con todo su gobierno. Nos estamos llevando para actuar, sea asumiente, asumiente, tengo idea, podría ser tomada o mala. Y señor presidente, Santa Cruz es su tumba, tanto física como la urna. Gracias. Ellos no quieren soltar esa mamadera porque ya la mamadera sigue chupando. Entonces, no sé qué será, seguramente van a bloquear, no sé, así va a ser, pero así tiene que ser, pero sí o sí tenemos que vencer nosotros orgánicamente. Este país no se vende ya, no se vende más. Ahora Bolivia se levanta, sí, Bolivia ya no está de rodillas, Bolivia está en marcha. Bolivia está en un momento de maravilla, Bolivia está redefiniendo su historia. Bolivia está redefiniendo su historia. De acá va a salir lo que va a ser. Hay una esencia natural y eterna que está ahí. Pero de pronto el ser humano se alejó de esa esencia natural eterna de vivir en comunidad y se sumergió en el individualismo, disgregándose de la vida. Entonces Pachacuti vuelve otra vez. Pachacuti es reordenar todo, reordenar, remover todo, para volver a generar la vida, el equilibrio, la armonía, expresada en vida, en colores, en ritmo y en armonía. Pachacuti es el tiempo prudente donde se restablece la vida, donde se construye la casa. Desde el año 1992 hasta el año 2010, decimos los aymaras, va a durar el Pachacuti, el tiempo de reordenamiento de la vida, no solamente aquí, sino en el mundo.